chicos, hoy vamos a ver la relación entre los kilogramos y los gramos, ¿vale? Ya sabéis que usamos los gramos, los kilogramos, para pesar objetos o pesarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hay muchos instrumentos de medida. En el libro os viene una báscula y os viene una balanza también. Y por casa, ¿qué tenemos? Pues yo tengo la Thermomix, que ahí también hay aquí el simbolito de balanza y se pueden pesar cosas. Y en casa podéis tener esto, podéis tener una báscula de alimentos o incluso la báscula para pesaros a vosotros, que también podréis pesar los objetos que tendréis por casa, ¿vale? Que seguro que también os los detecta, ¿vale? Vamos a ver hoy la relación, como os decía, entre kilogramos y gramos, ¿de acuerdo? Ahí en el libro viene un kilogramo igual a 1000 gramos. Vamos a ver que esto es verdad. Mirad, la Thermomix esta pesa siempre en gramos, ¿vale? Voy a echar primero gramitos. Como aquí lentejas, vamos a echar. Mirad, ¿veis cómo sube? 170 gramos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo ahora en cero otra vez. Y vamos a ver, mirad, tengo aquí dos pesas que pone de medio kilo. Medio kilo, como es 1000 gramos, es un kilo, pues la mitad son 500 gramos. Vamos a ver si pesa realmente 500 gramos. 510. Y otra más. ¿Veis? Y otros 510. 1020 gramos. ¿Qué quiere decir? Un kilo, porque pesan un poquito más. Un kilo, ¿vale? Un kilo son 1000 gramos. Lo hemos visto así. ¿Veis? Ahí van hasta los 1020, pero son 1000 gramos. ¿De acuerdo? Ahora en el siguiente vídeo os explico expresión simple y expresión compleja de los gramos.